has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Buscaré otro mar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la paz y la alegría que colma nuestro corazón de entusiasmo esté con todos ustedes. Bienvenidos hermanos y hermanas a la celebración de la Eucaristía. Es el domingo, día del Señor resucitado, y venimos a su encuentro para escuchar su palabra, para que partamos juntos el pan de la vida, para que se renueve en nosotros la dicha de nuestra salvación. Yo los invito para que, bien dispuestos, pongamos en el altar todas nuestras intenciones. Y de manera especial oramos por la resurrección a la vida eterna de Rafael Arango, Josefina Uribe y Amanda Uribe. Nos unimos a su familia. También lo hacemos por Benjamín Carmona Baema, unidos a la familia Zapata Ramírez. Por la resurrección de Juan Bautista Carmona y por la resurrección de Marta Oliva Ospina de Casas en su quinto aniversario. Seguimos solidarios y cercanos con todas las personas que padecen este tiempo de pandemia, o por la enfermedad o por sus consecuencias. Que el Señor, que es bueno y misericordioso, fortalezca sus vidas, sus familias, y que a todos nos permita madurar espiritualmente en estos momentos difíciles. Hoy el Señor nos habla de vocación, la vocación fundamental a la vida cristiana, el llamado que nos ha hecho desde el día grande del bautismo a ser discípulos suyos. Una llamada que necesita oídos y corazón atento, para que podamos, como Simón, Andrés, Santiago y Juan, dejar las redes, dejar la familia, dejarlo todo por seguirlo, porque con él encontramos la vida. Los invito para que pidamos perdón por todas las veces en que no hemos escuchado la voz del Señor, en que nos hemos aferrado a nuestras cosas, a nuestras situaciones, y no hemos querido soltarlas para seguirla. Pedimos perdón porque no hemos sabido ser discípulos suyos. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y bendigamos a nuestro Dios diciendo:
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios misericordioso y eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, Él quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Jonás. El Señor dirigió la palabra a Jonás: ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacía falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, como habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles, así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan detrás de mí y los haré pescadores de hombres.
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan que estaban en la barca restaurando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente todos hemos visto en la televisión, escuchado en los medios de comunicación cómo al lado de la pandemia del COVID-19 hay otra pandemia igualmente desastrosa, y es el tema de la afectación de la salud mental de todas las personas en este momento. Nos vemos psíquicamente adoloridos, aporreados, enfermos, porque no solamente lo vivimos quienes padecimos la enfermedad a nivel físico, sino que toda nuestra sociedad está enferma a nivel mental. Esto ha hecho incluso a que muchos no quieran ver noticias, que no quieran escuchar cifras. Y no solamente porque se trata de enfermos y de muertos, sino que se suman una cantidad de malas noticias que llegan al corazón a diario. La situación política, las consecuencias económicas y financieras, el asunto de la violencia que nos reza, las graves injusticias que vivimos en el país, en nuestro territorio antioqueño, en nuestras ciudades. Entonces pareciera que la mejor salida es sustraernos a esta realidad, encapsularnos, porque no queremos escuchar malas noticias. Y esto es una salida que pudiéramos considerar incluso saludable hasta cierto sentido. Pero hoy el Evangelio es muy bello, porque hoy el Evangelio habla de buenas noticias. Cómo Jesús de Nazaret va a Galilea para comenzar su ministerio público, y en medio de las noticias terribles que se vivían en esta tierra marginada y periférica, una tierra de pobres, de excluidos, una tierra de gente beligerante intentando encontrar condiciones de libertad, Jesús anuncia que el reino de Dios está llegando. Miren cómo sería de fuerte, de favorable, de maravillosa la palabra y la proclamación de Jesús, que Marcos llama a este anuncio buena noticia, que nosotros sabemos es la traducción más inmediata de la palabra evangelio. Y proclamaba el evangelio de Dios. Miren, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se está acercando, conviertan el corazón y crean precisamente a esta buena noticia. En estos días, ¿cuál sería una buena noticia? ¿Cuál sería un evangelio? Que llegan las vacunas, que todos podemos acceder a ellas porque es un derecho humanitario y que vamos progresivamente saliendo y superando la pandemia. Una buena noticia tendría que ser que cesa, por ejemplo, la corrupción y que encontramos políticos capaces de entregarlo todo por el bien común y no solamente buscando sus intereses egoístas y mezquinos. Una buena noticia sería que somos capaces de superar las diferencias, que no tenemos por qué matarnos porque el otro piensa distinto o asume la vida distinto, que podemos vivir en medio de lo diverso y podemos convivir pacíficamente, que no tiene que haber más derramamiento de sangre. Una buena noticia sería que respetamos los derechos humanos, que cuidamos a los más vulnerables, que no atacamos a los niños y a las niñas, que tenemos otra salida que no es la guerra para superar los conflictos naturales que tenemos las personas. Una buena noticia sería que hay oportunidades de trabajo, de estudio para todos, que nadie tiene que pasar hambre, que todos tenemos lo necesario para una vida digna porque somos hijos de Dios. Esos serían los evangelios de hoy. Y también para tu corazón, un evangelio, que hay esperanza, que hay ilusiones, que tus sueños se pueden alcanzar, que esta situación crítica que atraviesas no es definitiva, que Dios está de tu parte, que es posible un nuevo amanecer para ti y los tuyos. Esos serían evangelios. Y miren qué lindo, es buena noticia
porque el reino de Dios está llegando. Eso es lo que Jesús le dice a la gente de Galilea: Dios está cerca, Dios está a la mano, Dios no está lejos, a Dios le importa esta situación. Dios está construyendo desde dentro un mundo nuevo. Esto lo cree Jesús, lo anuncia Jesús, lo hace presente Jesús. Es buena noticia porque Dios está aconteciendo en medio de la historia. Y todo lo que acabo de decirles también es buena noticia y es evangelio porque Dios lo está propiciando, porque Dios lo está realizando desde un corazón abierto y convertido que creyéndole a Dios, no en Dios, sino creyéndole a Dios, le colabora, como lo hicieron Simón, Andrés, Santiago y Juan, los primeros discípulos, para que esto sea una realidad. Hoy también les anuncio yo, hermanos y hermanas, una buena noticia, la mejor noticia. Hoy les proclamo el evangelio de Jesús: el reino de Dios está llegando. Y esto tendría que motivarnos para que en medio de la crisis, como se los insinuaba al comienzo de la Eucaristía, podamos salir maduros, más humanos, podamos superar estas pandemias, no solamente la del COVID, sino también las pandemias mentales, económicas, políticas, sociales, culturales, religiosas, y adelantar y empujar y jalonar un mundo nuevo, como lo experimentaron los de Galilea cuando Jesús anunciaba estas palabras llenas de esperanza. Hermanos y hermanas, el reino de Dios está llegando, Dios está cerca y está actuando amorosamente porque quiere que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Hermanos, los invito para que con las ofrendas que presentamos al Señor, los dones del pan y del vino, también pongamos nuestras intenciones. Oremos por la Iglesia, por los gobernantes. Oremos por las situaciones difíciles que vivimos en el mundo, de manera particular en nuestra realidad colombiana. Oremos por los que sufren, por los enfermos, por sus familias. Oremos por cada una de nuestras intenciones. Todo esto lo presentamos al Señor con la confianza de que siempre nos escucha. Bendito sea, Señor, por ese pan y ese vino que generoso nos dice para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito seas, bendito seas, Señor, por ese pan y ese vino que generoso nos dice para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino.
Oremos para que la Eucaristía que estamos celebrando le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al consagrarlos por el poder de tu Espíritu, haz que se conviertan para nosotros en dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor está con ustedes. Con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro. Te glorificamos y te alabamos porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solos. Te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel, tu pueblo, con mano poderosa y brazo extendido a través de un inmenso desierto. Hoy acompañas a tu iglesia peregrina, dándole la fuerza de tu espíritu. Por medio de tu Hijo nos abres el camino de la vida, para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso, con los ángeles y santos, cantamos tu gloria diciendo... Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. Por eso te pedimos que por tu Espíritu santifiques estas ofrendas, para que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan de la mesa, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo... Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo... Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Jesucristo está en medio de nosotros, Él es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de la entrega salvadora de tu Hijo, de su muerte y resurrección, mientras esperamos la venida de su gloria, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y haz que quienes compartimos este banquete pascual seamos en Cristo ofrenda viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos la Eucaristía: el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, los demás obispos, presbíteros y diáconos, quienes han mandado a celebrar la Eucaristía, todo tu pueblo santo y aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también, Padre, de quienes han muerto, de manera especial Rafael, Josefina, Amanda, Benjamín, Juan Bautista y Marta Oliva.
y concédenos que un día con la Virgen María, San José, podamos vivir contigo en el cielo para siempre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos amados de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Danos la paz, danos la paz. En medio de nosotros está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pescador, que al pasar por la orilla del lago me viste secando mis redes al sol, tu mirar se cruzó con mis ojos cansados y entraste en mi vida buscando mi amor. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor, y al llevarme contigo en la barca me nombraste Señor Pescador. Pescador, entre tantos que había en la playa, tus ojos me vieron, tu boca me habló, y a pesar de sentirse mi cuerpo cansado, mis pies en la arena siguieron tu voz. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor, y al llevarme contigo en la barca me nombraste Señor Pescador. Y al llevarme contigo en la barca me nombraste Señor Pescador. Dios misericordioso, te pedimos
que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen a Dios con sus vidas, pueden estar en paz. Gracias a Dios.